Good afternoon. How are we doing? All right, let's get started. Good afternoon and welcome to Cuban Cultural Week here at Bates College. Tonight, it's my pleasure to introduce Professor Daisy Cuey Fernandez, hailing from Santiago de Cuba, not to be confused with Havana. Daisy Cuey Fernandez is the leading professor of Cuban literature, with more than 30 years of research experience and more than 20 years in the classroom. Her prolific career has yielded 6 books on Cuban literature. Her work examines themes that run the gamut, from the experimental novels of Alejo Carpentier to 19th century conspiracies of black poets. Professor Cuey is president of the Asociación de Escritores de la UNIAC, or the Cuban Writer Guild. Tonight, she presents her groundbreaking research on Gabriel de la Concepción Valdez, an Afro-Cuban poet better known as Plácido, a brilliant and prolific Afro-Cuban poet executed by the Spanish government in 1844. Please join me in welcoming my friend and colleague, Professor Daisy Cuey Fernandez. Thank you very much. Muerte y resurrección del poeta Plácido. El poeta no muere. Pues del tiempo y la inmortalidad está en sus cantos. Plácido. Death. Death and resurrection of the poet Plácido. The poet does not die, because although ignored by time, history is in his mind and immortality is in his song. En los estudios acerca de la literatura cubana, publicada durante el siglo XIX, siempre se menciona un detalle de indudable interés. El poeta más editado en la pasada centuria no fue, como era de esperarse, José María Heredia, considerado con justeza el poeta nacional, sino un criollo mestizo, Expósito, autodidacto y artesano, que al morir en 1844, frente a un pelotón de fusil, solo había publicado 3 libros de versos, algunos bastante zarandeados por la crítica, y centro él mismo de numerosas polémicas que abarcaban desde la calidad de su producción literaria hasta su participación real en la conspiración de negros que le costara la vida. In the studies around Cuban literature published during the 19th century, there was always a mention of a detail of important interest. The most edited... Dos preguntas de clarificación. The first, if you could say a little bit more about what motivated the 1844 conspiracy. Was the primary aim abolition of slavery? Was the primary aim rights, derechos para los mestizos, para people of color? Or was the aim independence, or some combination thereof? El primer término fue abolicionista. Ellos lucharon, lo que deseaban en primer lugar era terminar con la esclavitud, porque sabían que ese era un mal, era el centro de todos los males de la raza negra en Cuba. So the first aim was abolitionist, because there was a clear conscience that slavery was at the center of all the evils that black people in Cuba suffered. Pero hay que tener en cuenta que la conspiración de la escalera no fue un hecho único, sino que se compuso
de grupos diferentes que a su vez tenían intereses distintos. So, at the same time, we have to understand that, that this conspiracy of 1844 was composed of different and separate groups that in themselves had also separate sets of interests. Existía un grupo conformado por personas de la alta sociedad habanera, incluso dueños de ingenio, que iban contra la trata porque querían, por razones económicas, les convenía más utilizar la máquina de vapor más moderna que la mano de obra esclava. So, for instance, one of the groups was composed of the high, of the aristocracy of Havana aristocracy. Many of them were owners of plantation owners who were more interested, who were against the slave trade and were more interested in bringing the steam engine that would replace the slave workforce. Pero este grupo llegó un momento en que se arrepintió porque la población negra y mestiza de la isla superaba con creces a la blanca. But this group soon backed down because they realized that the mestizo, mulatto, and black population of the island by far outnumbered the white population. Temieron que en Cuba se produjera un segundo Haití. They feared a second Haiti in Cuba. Y no solo abandonaron los preparativos de la conspiración, sino que uno de ellos, Domingo del Monte, que era amigo de Alexander Hill Everett, secretario de Estado de los Estados Unidos, se dirigió a él para que fuera él quien avisara a España de lo que estaba ocurriendo. Como él era un hombre de honor, era un aristócrata, él no podía hacer una delación. Mandó a que le hiciera otra. So, there is the one of them, one of these people who back then was Domingo del Monte, a famous literary figure, who rather than denouncing the conspiracy or confessing the conspiracy, he spoke to his friend, the American Secretary of State at the time, and told him about the conspiracy so the American Secretary of State would inform the Spaniards. He was a man of honor, as an aristocrat, and he would not do it himself. El grupo de negros y mestizos llegó el momento que se subdividió a su vez en dos grupos, porque se tuvieron problemas por razones epidérmicas. No querían estar juntos los negros y los mestizos. Mestizos and blacks also started fighting, groups of mestizos and blacks started fighting one another for issues of skin color. They did not want to be put together, they want to be together. Los negros, que fueron dirigidos por Miguel Flores, a quien se le perdonó la vida por su, porque sí confesó lo que estaba ocurriendo cuando lo cogieron preso, buscaban la abolición y el protectorado británico. Buscaban una república, con una república negra bajo el protectorado británico que los librara a ellos de la esclavitud. So, black people, under the direction of Miguel Flores, who, by the way, his life was spared because he confessed at the trial. Their aim was the abolition of slavery and the creation of a black republic in the style of Haiti under British protection. Y el grupo de los mulatos, que fue liderado por Luis Gigó y al cual perteneció Plácido, tenía ya otras posiciones, porque tenían ellos se vinculaban lo mismo al grupo de los negros que tenían relaciones sociales con los blancos. Ya ellos veían un poco más allá el problema y consideraban que más que la abolición,
bueno, no más que la abolición era lo principal, pero que necesitaban también la independencia de la isla. Then there was the mestizo mulatto group led by Luis Gigot and to which Plácido belonged to, who had relationships both with whites and blacks, and they had their vision went a bit beyond abolition, which of course was the main goal, but they were also thinking of independence. En la poesía hay poemas de Plácido en que se nota ya abiertamente una tendencia independentista. Some of Plácido's poems reveal already an independentist line. E incluso uno de sus mayores enemigos, Domingo del Monte, reconoce en unos documentos que yo revisé que aunque a él le parece increíble, todo le hace pensar que Plácido era independentista. And even in the writings of Domingo del Monte, who was an opponent of Plácido, if not an enemy, he recognizes that that Plácido, in some of his poems, reveals a clear independentist line. And the second part of the question is then why the independence movement of the 1860s, or at least elements of it, didn't celebrate and embrace Plácido and his work in the way that somebody like the Puerto Rican De Hostos did around the same time. Que por qué entonces en el movimiento independentista de los años 60, que por qué la figura de Plácido no fue abrazada por el movimiento como lo fue por Hostos en 1870. Porque la declaración de Plácido, la exposición de Plácido del 23 de junio de 1844, fue considerada por muchas personas en aquel momento como una delación en que él había mezclado a personas decentes como Domingo del Monte, como José de la Luz y Caballero, etc. Y Plácido fue considerado prácticamente un traidor. La lectura del documento, que nadie se ocupó de leérsela, todo el mundo hablaba por lo que oía decir. Incluso se dudaba de la existencia del documento en realidad. Yo leí el documento, incluso, esa es la primera página, y esa es la remisión al documento que hace Manuel Sanguilí, que poseía el original, que yo tuve en mis manos durante muchos años. Let's go. Era un momento para traducir. Sí. The reason why Plácido was not embraced by the independence of the 1860s was because he was considered a traitor. In his deposition in front of the military tribunal in June 1844, it was assumed that he had denounced, that he had confessed, and that he had denounced several decent people like Domingo del Monte. Now, the problem is that few people had bothered to read that deposition. In fact, some people even doubted his deposition existed. Have I translated everything? Have I left it? La lectura del documento refleja algo muy interesante. En primer lugar, yo no considero que pueda asumirse como una delación ni una traición que él acuse a Domingo del Monte, quien los había acusado a ellos y los había enviado a la cárcel a unos y a la muerte a otros. No hay en ese documento una sola mención acerca de ningún negro ni de ningún mulato como conspiradores. Y ese fue el estamento social al que Plácido se sintió unido. Yeah.
The fact is that if one reads this deposition, one will not see a single denunciation of a conspiracy. Yes, the names of Domingo del Monte and other white people appear. However, there is not one single name of a mulatto or a black person as members of the conspiracy. No puede olvidarse la división racial que hubo alrededor de la escalera. One should not forget the racial division that occurred around this conspiracy. El documento incluso fue analizado por un psicólogo, y el psicólogo plantea que ahí se pone de manifiesto el estado de desolación, de abandono que sentía él cuando estaba escribiendo el documento. In this document, and this is the part that I left from before, sorry, Plácido clearly, he situates himself, he places himself among the blacks and the mulattoes. Textual analysis done by psychologists reveal that this document suffuses a tremendous sense of isolation and loneliness by its author. Prácticamente, déjame terminar con esto. Prácticamente lo único que él le quedó en aquellos momentos fue la poesía. Porque de los propios conspiradores, 32 lo acusaron de ser el jefe de la conspiración. The only thing that was left to him at these tragic moments was poetry. Because up to 32 people who had been accused of participating in the conspiracy accused him as a sure member of the movement. Y él no los denunció. And yet he did not denounce anyone. He did not denounce them. He did not denounce them. Sí, a los blancos. He denounced the white ones. Él a los blancos sí los denunció, pero es que cuando yo me tomé el trabajo de tomar los nombres de cada una de las personas a las que él se había referido. Ya de Del Monte sabemos lo que ocurrió. Del Monte los acusa a todos. Está, por ejemplo, el abogado Santiago Bombalier, que era muy ilustre. Pero resulta que Santiago Bombalier fue el que persiguió al padre de Plácido y lo hizo huir hacia México. Estaba Felistán Cobos Meniel. We know what happened to Domingo del Monte, but there were others. Santiago Bombalier, who was a very prominent lawyer, who he denounced, and in retaliation he persecuted Plácido's father to the point that Plácido's father had to flee to Mexico. Are there any other questions? Open the floor. Any questions or comments? You want to ask the question in English, I'll translate, or you prefer to do it in Spanish? Bueno, primero de todo, gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante. Tan solo una curiosidad sobre la publicación de la plegaria en España, en el laberinto, ha dicho. El laberinto de Madrid. Sí. ¿Nos podría decir algo sobre el índole de ese periódico? Porque ya eso es un, que sepa yo, es un periódico que de muy poca, no dura mucho, no sé si
y no se destaca entre los periódicos importantes de la prensa isabelina. No sé si sabe algo más del periódico, si nos puede decir algo de la naturaleza. No, era un periódico importante en aquellos momentos. Incluso la noticia fue una noticia de primera plana. Y del laberinto de Madrid fue que se tomó en Francia y en Inglaterra la noticia para publicarla a su vez. Era un periódico de gran circulación en aquellos momentos, era importante. ¿Y de corte, de qué tipo de o sea, de, políticamente, cuál era la tendencia? Bueno, esa sí yo no la sé, pero me imagino que debe haber sido la del gobierno español en aquellos momentos, porque había una censura bastante férrea. Y yo dudo que dieran una noticia como esa hablando bien de los conspiradores. Fue una noticia más bien sensacionalista, acerca de los sucesos de matanzas. El grupo de personas que están conspirando, que los han cogido presos y los que han sido fusilados. Y como lógicamente llama la atención el caso de Plácido, porque es poeta, porque además él va recitando la plegaria a Dios en el camino del patíbulo. El poema se convierte en algo mítico totalmente. Y aparece la primera versión de la plegaria a Dios en el laberinto de Madrid. Aparece copia manuscrita. Although Professor Quay, should I answer my question? I asked about because they didn't get the translation. I asked about the newspaper that the plegaria, the, how did you translate prayer it? To the God, prayer, the plea to God. The plea to God was first published in Madrid. What kind of newspaper? What was the political tendency of the newspaper of the time? And that was my question. Professor George, I have to apologize. I was talking to Professor Quay about what you had said before, and I did not hear your question. You were so kind as repeating. I was just reiterating my question to the audience. Ah, to the audience. The Professor Quay says that although she does not know what political tendency, what political line El Laberinto of Madrid had, whatever its line, clearly it could not be totally against the government, given the issue of the presence of censorship. But this was a sensational item of news. People have been executed in Matanzas, Cuba, and among them an important poet. That in itself carried the news. Profesora, quiero reiterar las gracias por estar aquí y además decirle que es un gran placer tenerla aquí en la universidad. Tengo una pregunta más bien en torno a las repercusiones que tiene este tipo de estudio en Cuba hoy. Me interesa más cómo influencia a los profesores contemporáneos este tipo de investigación. Pregunta podría traducir también cuál es la repercusión de los estudios de los artículos en los estudios contemporáneos en Cuba, ahora en Cuba. Professor Guzmán has asked about what are the repercussions of Plácido's work in contemporary Cuba. Or it's actually more that this type of study, how does it affect contemporary scholars? How does it inspire the present moment? Especialmente entre especialistas. Especialmente entre especialistas. Ocurrió una cosa muy curiosa. Este halo que rodeó a Plácido con la imagen de la persona que había delatado a los conspiradores, lo afectó a lo largo de mucho tiempo. Incluso cuando se
En 1994 se cumplió el 150 aniversario de su fusilamiento. No salió una sola noticia en la prensa cubana, ni como efeméride, ni como nada. Espera un momentito, profesora, mi pregunta es otra. Mi pregunta no es en torno a los coetáneos del periodo, sino que hoy en día, ¿qué repercusiones tiene el tipo de estudio que usted está haciendo en la cultura cubana hoy? Hoy sí la tiene. La tiene a partir del 2009, que fue su bicentenario. Realmente, aunque sea poco modesto decirlo, la única persona que se ocupó de Plácido durante muchos años fui yo. Esa fue mi doctorado. Y eso yo lo publiqué en forma de libro. A partir del 2009, con el bicentenario, que incluso ese sí se hizo una celebración por todo lo alto, sobre, en La Habana y en Matanza sobre todo, tuvo mucha repercusión. Y muchos intelectuales de prestigio comenzaron a preocuparse por la figura de Plácido y por hacer sobre todo una revalorización de su poesía, que había sido considerada hasta ese momento como una poesía muy desigual, que presentaba 4 o 5 composiciones buenas y todo lo demás era bobería. Okay. Ya en este momento... Professor Bruto Guzmán rephrased the question about and the answer Professor Cue gives is that really because Plácido had this halo of having denounced others in the conspiracy, there was not much love for him in a way until 2009, where there was a change in the appreciation of Plácido on the occasion of the 200th anniversary of his birth. She alone for many years was the only scholar who studied Plácido in a continuous manner, because this was the subject of her dissertation. Until 2009 and subsequent studies, the ideas about Plácido as a poet, the value of Plácido as a poet was presented that beyond 4 or 5 poems, the rest of his literary production was, well, like she said, boberías. You know, en estos momentos, y gracias a los estudios que está haciendo Roberto Méndez sobre su poesía, están también los de Urbano Martínez, hay varios investigadores que se han dedicado a estudiar la figura de Plácido. Está considerado en estos momentos uno de los 3 grandes poetas de la primera mitad del siglo XIX. Los otros 2 son José María Heredia y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esa es la posición que ocupa hoy. New scholars are now considering the work of Plácido in a new light in Cuba. Now Plácido occupies a eminent position in 19th century Cuban letters. He's one of the 3 great ones, together with José María Heredia and Gertrudis Gómez de Avellaneda. Thank you. Any other questions or comments? Muchas gracias por venir y compartir tanto. Antes no sabía nada de Plácido y estos 2 poemas son muy bonitos para mí. Quiero preguntar, ¿hay libros o maneras de para mí recibir
los poemas. Y también quiero saber por qué profesor Molinero y también tú, por qué ha traducido, es porque no hay muchas traducciones en inglés en este momento. Entonces. Que cómo no se puede, ella no tiene la figura de Plácido, pero cómo podría ella conseguir copias de su poesía, traducciones. Bueno, Matthew está trabajando sobre ese tema. Él tiene muchas cosas que yo creo que pueden servir. Y en la biblioteca del centro está el libro mío, Plácido el poeta conspirador, que yo lo doné a la a Beit para que tuvieran una copia. For further por lo menos eso es lo que estamos aquí, Matthew y yo. Es posible que de Cuba se pueda traer algunas otras cosas, aunque en Nueva York hay, por ejemplo, ediciones de su poesía. Eso sí lo hay. Pero en la biblioteca de Washington tienen que estar las, lo que se publicó en Nueva Orleans, lo que se publicó en Nueva York, esas ediciones tienen que estar. National Research Libraries, University Research Libraries, obviously have first editions and subsequent editions of the works by Plácido. But Professor Pettway, in many ways, is a great source of information on this, because this is something that he is currently working. As to translations, probably Professor Pettway can give you more information. There has been translations of some of his so-called main poems, not the the letrillas, the more traditional metric forms. And as to the first translation, is something I did at 2 o'clock in the afternoon in haste. So please, please do not quote it. We're going to wrap up really soon now. I'll take a moment just to so we're going to wrap up right now. Like, we can talk a little bit more about it. I sent you an email as well today. But there's definitely a dearth of translations of classic work. Something will be changing. But thank you so much all for coming tonight. And let's give another round of applause to Professor Daisy Clay Fernandez. Thank you.